Bienvenidos. Este año España asume la presidencia de la Conferencia 5+5, que reúne a Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, y a Portugal, España, Francia, Italia y Malta, ocupados en la seguridad de la zona del Mediterráneo Occidental, que es la que, en la que tenemos una capacidad de actuar de una manera más eficaz. Es fundamental esa parte del mundo en nuestra estrategia de seguridad nacional y con un espíritu de cooperación con todas las naciones que forman parte de este grupo, que fundamentalmente se va a basar en tres pilares. El primer pilar es el pilar del acercamiento de la sociedad civil a la iniciativa de la defensa. Creo que es muy importante que nuestras sociedades entiendan lo fundamental de la defensa para la seguridad en otros ámbitos de la experiencia vital de cada uno de nuestras personas, de las personas que conforman parte de esa sociedad. El segundo pilar, la segunda base importante de la iniciativa española, van a ser los aspectos de cooperación entre nuestras organizaciones de la defensa. Para ser más eficaces en las tareas que nos hemos puesto y que asumimos, la coordinación es el elemento esencial. Potencia nuestras capacidades y de alguna manera impide que haya dificultades a la hora de abordar, digamos desde diferentes perspectivas, como podría hacerse si no hubiese esta cooperación, problemas que nos afectan a todos. Y por último, queremos hacer una especial atención a la seguridad marítima. Para nosotros en la Unión Europea, también en la OTAN y también en el 5+5, la seguridad marítima en esta parte clave del tráfico marítimo mundial es fundamental. Y es fundamental no solamente desde el punto de vista de lo que es en sí la seguridad para atender o para tratar de atajar tráficos ilícitos o cualquier otra manifestación, digamos, que pueda atentar directamente contra la seguridad entendida como seguridad y defensa de nuestras naciones, sino también fundamentalmente para otros aspectos que puedan, como ya he dicho antes, afectar, digamos, a los temas de medio ambiente o cualquier otra situación que pueda poner en riesgo una estabilidad importantísima para el norte de África, para España y para Europa. Con esa ilusión y con ese entusiasmo vamos a trabajar. Consideramos que el 5+5 es una organización ya madura en el ámbito de la defensa y les tendremos a todos informados de todo lo que vayamos haciendo, que ya digo, España adopta su presidencia con gran interés, con gran entusiasmo y con las ganas de hacer las cosas muy bien.